¿Sentiste alguna vez cierto estigma por ser chica calle 7 o chica Sí, Yengo? siempre, todo el rato. ¿Hasta hoy? Sí, hasta el día. O sea, por mi aspecto físico. Va más allá del programa incluso, es como una cosa Sí, de... es lo que te digo, no, no a todo el mundo. O sea, me encanta y agradezco, por ejemplo, las muestras de cariño que la gente me hace en Instagram. Muchas mujeres que quizás yo las inspiro a hacer cosas, a emprender, y eso hay que destacarlo. Me encanta la gente que lee eso de mí, que lo puede captar, porque mi pega es pública y me encanta incentivar a otras personas a que hagan cosas. Pero lamentablemente, por ser chica Yingo, por haber sido pareja de Pepito, pa, 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 o por esto, lamentablemente es súper fácil prejuiciar, encasillar a la gente. Y hasta a veces hasta como que me enojo, porque de repente, no sé, voy a reuniones sociales o algo, o a un cumpleaños, y me pongo a hablar con alguien y es como, oye, de verdad, me sorprendiste, no sabía que eras tan inteligente. Es como, Tanto ¿por qué? ¿Me ves prejuicio. con cara de bo? Tengo un cartel acá Claro. que dice que soy boba, no, no entiendo, que no. Además que tampoco puedes desconocer tu pasado porque estuviste en calle 7, lo hiciste Y no súper lo bien, estuviste en desconozco y lo hice Yingo, súper bien y me gané el cariño de la gente y aprendí un montón de cosas y la gente piensa que nosotros llegamos para el programa y listo. No, nosotros llegamos a la. Yo dejaba a mi hija en el entrenaban. colegio y íbamos a hacer notas, después comíamos corriendo, íbamos a entrenar, perdón, que el agua súper helada, entrenábamos, grabábamos, después del programa nos teníamos que quedar haciendo coreografías, los fines de semana generalmente hacíamos eventos fuera Evento. de Santiago, entonces, de verdad que por eso te digo, la gente es muy prejuiciosa. Y lo mismo con tus relaciones, porque tampoco las desconoces, nunca, de hecho te llevas bien con ellos, es como, Sí, es es muy algo que raro pasó incluso. y por ejemplo, con el último caballero, fue hace 6, 7 años, Sí, ¿cachai? Entonces harto. como, por favor, o sea, él tiene su vida, yo la mía, buena onda, pero ya fue, o sea, ya está. ¿Cachai? Pero bueno, es algo con lo que uno tiene que vivir. Por eso les digo, soy persona.